Catherine, esa visión que Dios te dio de restaurar tu dignidad, salir de ese ambiente de abuso, pero luego hubo un bono. El fuego de Dios cayó sobre <laughs> ti. Dime sobre eso. Comencé a leer historias. Todo lo que se me presentaba sobre milagros. Leí historias con Smith Wilgresworth, John G. Lake. Y leí sobre sus experiencias del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Fui bautizada en el Espíritu Santo cuando tenía 14 y recibí el don de lenguas como yo lo esperaba. Pero verás, no estaba en esa etapa esperando el fuego de Dios. Y pensé, cuando leí las historias sobre sanar a los enfermos, tal vez me perdí de algo. Y en realidad me puse hambrienta y presioné, Señor, quiero que me bautices con fuego. Y te digo... Dios comenzó a obrar en mí por unos nueve meses. Hubo varios días en que no podía levantarme del suelo, estaba gimiendo, teniendo visiones de lo que el Señor iba a hacer, y el llamado de Dios vino a mi vida. Y comenzó a obrar un proceso profundo en mí, y su fuego comenzó a lidiar con la basura, y bueno, ha sido glorioso, porque sé que el poder de Dios, el él se mueve a través de mí y Él se mueve a través de todos los que lo busquen por fuego. El poder de Dios se manifiesta. Dime sobre el primer milagro importante del que recuerdes que pasó cuando oraste por alguien. Bueno, tuve a, a, tuve a alguien que profetizó que vería tumores desaparecer en un servicio de domingo y el lunes estaba invitada a hablar. En Está una hecho. reunión de mujeres y al final de la reunión una dama se acercó y ella tengo dijo, un tengo un tumor, ¿podrías orar por mí? Por y mío, eso ¿también? es todo lo que supe. Ella dijo que sintió la mano de Dios entrar a su estómago cuatro veces. Y yo viajé al extranjero por unas semanas y cuando volví, le hicieron un montón de exámenes y me enteré que antes de venir a recibir... Oración. Ella tuvo una operación para tratar de remover un tumor de 15 centímetros envuelto por su páncreas y ella tenía cirrosis en el hígado y los doctores descubrieron que era inoperable. Así que ella fue a la reunión en ese estado, pero cuando noticias. ella volvió para las pruebas decisiones? descubrieron que no había tumor, Funciona como no nuevo, había huella no del, cáncer. del cáncer y oh, ella no tenía un hígado Dios. nuevo. ¿En y serio? eso es normal. Normal como es definido por la Biblia. Ahora dime tú, eh, en, en, enseñas especialmente a jóvenes. Están haciendo cosas similares ah, a las que tú y haces. y cosas más grandes. Han visto dime más. resucitar a los muertos. Tuvimos a un Aquí joven tienen, señor. que fue a una farmacia local tomó dos veces, para comprar día? algo sí. y Todo está ahí. un hombre mayor tuvo un infarto ah, 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 y murió señor, en la tienda. Señor, ah, ¿señor? y el Espíritu señor, Santo señor, señor, dijo a este joven, él dijo, ¿qué vas a hacer con esto? Despejen. Y los paramédicos vinieron y estaban trabajando en él, no tenía pulso, no respiraba, y este joven fue y puso sus manos, tomó sus pies y comenzó a profetizar vida y a reprender la muerte y profetizar vida, y el hombre comenzó a toser y volvió a la vida. Y el paramédico fue a la iglesia el fin de semana a testificar que nunca había visto algo así. Ahora, una de las claves de las que hablas es que estás consciente de la necesidad que tienes normalmente alrededor, oigo decir, uh, bueno, gracias a Jesús soy autosuficiente en todo, tengo dinero, tengo salud, tengo familia, uh, pero necesidad, poder reconocer tu necesidad es tan importante para capturar el corazón de Dios. Ah, para mí es la clave en realidad, porque al presentar nuestra debilidad, en nuestra debilidad Él es más fuerte. Y mientras más le presente a Él, mientras más cenizas le brinde a Él, más belleza puedo recibir por fe. Si le brindo mi pecado, Él brinda su perdón. Si le brindo mi debilidad y mis temores, Él brinda la respuesta a todas mis necesidades. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro pronto auxilio en tiempos de necesidad y descubrí que mi tiempo de necesidad es siempre. Estoy tan necesitada, necesitada de amor. Sabes que tengo un maravilloso esposo, llevamos casados 23 años, pero no hay otro hombre en el planeta que pueda cubrir la necesidad que tengo. De hecho, no hay nadie que pueda cubrir la necesidad de amor de nadie porque fuimos creados para necesitar el amor perfecto de Dios y cuando presentamos esa necesidad a Él a diario, más... Y más y más lo necesitamos mientras más recibimos. Recuerdo tener una visión sobre una gran pieza de rompecabezas cortada de mi vida y estaba quejándome con Dios diciendo, Señor, estoy necesitada. Y vi una imagen de la misma pieza cortada en la misma forma del hueco de mi vida que bajó y cupo perfectamente hasta el nivel más profundo. Yo creo cada día que si le presentas tu necesidad a Dios, Él lo que quiere es llenarnos hasta rebosar. Cuando volvamos, dime sobre ese, ese gran milagro que pasó con la que fue prostituta. No te vayas porque ella va a orar por ti también y los milagros erupcionarán.